Señores, se fue enero. Yo no entiendo si acabamos de empezar diciembre y ya estamos en febrero. Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título del video de hoy, yo les voy a estar mostrando cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de enero. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Les voy a mostrar que este producto debe haber estado en mis favoritos del año 2017, pero yo no lo saqué. Y les voy a contar que mi favorito a la hora de limpiarme el rostro es este producto, que es el Purity de la marca The Philosophy. Yo tengo más de un año con este producto y miren por dónde va. Porque es que, aparte de que limpia bien, con la mínima cantidad a mí me da para limpiarme todo el rostro. Pero señores, lo fabuloso de este producto es que es tan gentil con la piel. O sea, te quita todo el maquillaje, te deja la cara bastante limpia. Es tan gentil con la piel porque yo entiendo que es como que me limpia el rostro, pero a la vez me lo hidrata, me lo cuida, me deja la piel fabulosa. O sea, de verdad que me encanta este limpiador. Y es verdad que yo he estado probando otros limpiadores, los que me vienen en las suscripciones y todo eso, pero siempre vuelvo a este porque la verdad es que como este limpiador trata la piel, realmente no lo trata ningún otro. También otro producto que les quería mostrar es esta crema. Esta crema es de la marca Clarins Botanicals. Y esto, bueno, es una mini talla, como pueden ver. Esto me vino en la Ipsy. Señores, esto es una crema hidratante súper, súper densa. Yo recuerdo que cuando yo hice ese video de la Ipsy, yo decía, bueno, lo que menos me gustó fue esto porque no conozco la marca. Y recuerdo que también dije, ahorita va ahí, es buenísima, y yo aquí diciendo que no me gustó. La verdad, tengo que decirles que esta crema es súper, súper hidratante. Me encanta. Me encanta porque yo me la pongo, es verdad que es muy densa. Yo me la pongo, de verdad que me pongo muy poca cantidad por lo densa que es. Y la verdad es que yo siento la piel hidratada, o sea, es que automáticamente siento que me hidrata la piel. Yo esta, por lo general, me la pongo en la noche y la verdad es que al otro día, mi amor, esa piel amanece radiante e hidratada. Fabulosa. Bueno, lo siguiente, señores, bueno, esto es de atrás para adelante porque yo debí haber empezado por el serum. De hecho, anoche me puse primero mi serum, que es el de Oliveda, y después me puse la crema de Clarins Botanicals. ¿Ven? Yo lo ando de atrás para adelante. Bueno, este serum es un serum que es de células activas, es un serum que es a base de aceite de oliva, y este serum realmente, yo no siento que este serum sea como los serums en general, que te aportan, que te hidratan y tal. No, este serum realmente para mí, o por la función que yo también la compré, es porque este serum a mí me ayuda a eliminar todas las marquitas y todas las manchitas que yo pueda tener en la piel. La verdad es que yo estoy usándola, creo que de finales de noviembre estoy usándola, y yo he visto el cambio en mi piel. Realmente es un serum que a mí me ha ayudado muchísimo en ese tema. No es un serum que hidrate, por eso les digo, yo no siento que aporte nada fabuloso a mi piel, simplemente noto cómo me ha ido quitando las manchitas y cómo me ha ido ayudando como a aclarar mi piel. Hidratación cero, pero mi amor, aclaración 100, así de simple. Bueno, lo siguiente también que les voy a mostrar, que esto se puede usar para antes del maquillaje y para después del maquillaje, es esto de la marca Garnier. Esto es una bruma hidratadora multiprotectora y tiene factor de protección del 30. Y al igual que las mascarillas de Garnier que yo uso, que es de Granada, este también es el de la Granada. A mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque es que te deja como un... Yo no es el primer que llevo en el día de hoy, pero esto te deja una luminosidad en la piel que es fabulosa. Es que me encanta cómo se ve la piel de jugosa, de sana, de bonita. Yo, hay veces que me lo he puesto, no me voy a maquillar, pero agarro, mi amor, y me lo pongo y la piel se ve fabulosa, sin maquillaje y sin nada, nada más con esto. Pero cuando me lo pongo con maquillaje, mi amor, esto es radiante y esto es otra cosa. Definitivamente es un producto que yo recomiendo y que me encanta. Me encanta y por eso está en mis favoritos. Bueno, de primer, señores, ha sido el que he usado durante las veces que me he maquillado durante este mes. Y ha sido este, que es el de Too Faced, el Hanover RX. Este es un primer que es bastante hidratante, que contiene agua de coco. Es un primer que a mí me gusta muchísimo porque yo siento que me deja la piel súper suavecita, como muy preparada para la base, para el resto del maquillaje. También lo siento muy ligero y me encanta.
Por eso este mes, mi amor, lo he rescatado, porque lo tenía un poquito ahí abandonado. ¿Cómo vas a saber que es otra que he rescatado? Estoy usando la Clinique Super Balance Silk Makeup, que de hecho es la que llevo aplicada en el día de hoy. Yo uso la tonalidad 05 Silk Ivory. Tengo que decirles que no sé por qué ahora esta tonalidad me queda como un poco rara. Entonces yo lo que estoy haciendo es usando, miren que debería salir un favorito porque lo he usado casi que todo el mes, que son las gotas para ajustar el color de tus bases sin dañar la fórmula. Esta es de Body Shop y estas son, obviamente, como pueden ver aquí, las gotas blancas. Creo que tienen unas goticas marrones para oscurecer, pero yo tengo las blancas y en combinación con estas dos me da el resultado de la base y, como pueden ver, queda perfecto, porque ahora por sí sola no sé qué le pasa. Otro producto que he estado usando muchísimo son estos dos, que son de la marca de Lovely. En primer lugar, el colorete. Este es en la tonalidad 01, que de hecho hice un video hablando de estos productos y de unos cuantos productos de la marca, que se los voy a dejar por aquí arriba en la cajita de información para que vayan a verlo. Este colorete, señores, es el que más he estado usando durante todo este mes, porque como estaba grabando el video, lo tenía aquí cerca y, bueno, cuando me iba a maquillar era el primero que veía, el primero que me ponía, y la verdad es que es un color que me gusta. Y en segundo lugar, el iluminador que más he estado usando, que lo llevo en el lagrimal hoy, es este, el Silver de la línea también, y es un color que es, mírenlo allí, fabuloso. Me encanta este iluminador y ha sido mi favorito durante todo el mes. Y ya para terminar, señores, les voy a mostrar otro de mis favoritos que lo he estado usando muchísimo. Es este lápiz para ceja de NYX. Bueno, en el día de hoy no lo llevo puesto porque tengo otros dos que los estoy probando y me están gustando muchísimo. Este de NYX y este es en la tonalidad blonde. Y la verdad es que sí, que me ha gustado mucho, pero sí creo que es un producto, como ya estoy probando otros que son de otra marca, creo que este tiene la mina un poquito dura, pero no me puedo quejar, me ha gustado y obviamente es el que he usado durante todo el mes. Y ya, para finalizar, los labios. Ustedes saben que esta es la parte fabulosa y la que más me gusta. Me he estado poniendo muchísimo estos dos, labiales. Mate de la marca Manhattan. Ustedes saben que estos productos yo los traje de Alemania. Son unos labiales que me gustan muchísimo, se aplican súper bien, se trabajan súper bien, se secan y se quedan fijos en el labio, no te lo maltratan para nada, no te lo resecan para nada. Tienen un olor a chicle fabuloso, pero no es que el olor se te, o sea, no es que tú percibes el olor cuando te pones el labial y ya. No, mi amor, usted mientras tenga labial, usted percibe ese olor a chicle y es un olor que me encanta. Bueno, yo tengo la tonalidad, déjenme decirles, el 310 Central Pink y el 400 Fuchsia Avenue. Son dos colores que, bueno, se asemejan mucho, no son los mismos, pero sí sé que se asemejan mucho y son fabulosos. Así que nada, estos son todos mis favoritos, ya no tengo ningún otro producto que mostrarles. En los comentarios cuéntame si has usado alguno de estos productos o también cuéntame cuáles son tus favoritos. Manita arriba si les gustó este video, y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado hay una campanita, usted también le da allí a la campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.